Continuamos en casa con Telemundo y hemos comentado sobre las críticas que le están haciendo a mi amiguita Ángela Aguilar, pero también sobre su imagen tan pulcra y a veces hasta infantil. Pues Nelcy Carrillo publicó una fotografía en la que vemos a Ángela haciéndose un tatuaje en la espalda y muchos comentan en favor, otros en contra. ¿Por qué? Porque pueden estar, o más bien lo que dicen o lo que alegan los fanáticos, es que ella está intentando de cambiar la imagen, que no la vean como una la línea como chiquita. Salirse. Exactamente. ¿Tú qué opinas? Yo le voy a dar un like. Además, un super like. Hay gente que le encantan los tatuajes y se respeta. También se respeta que ella quiera cambiar quizás su imagen. Totalmente. Porque, ¿sabes qué? Está creciendo y para mí ya es una adulta, una joven adulta, así que ella puede hacer lo que quiera y siempre se ve divina. A mí eso me encanta. Eso ha pasado, mira, con Miley Cyrus, con Justin Bieber. Miley Cyrus cuando era Hannah Montana, ahora la vemos como Miley Cyrus, después terminó colgada en una bola cantando Wrecking Ball. Entonces también es un proceso en el que ellos simplemente quieren marcar la pauta de que ya, Dana Paola, claro, de que ya no son pequeños. Es que son si adultos. Te fijas, son personas que han estado en los medios desde niños y obviamente la imagen es de un niño o una niña y luego se transforman en adultos. Totalmente. Normal.